9-2 la pizarra a favor del equipo de los famosos, a un punto de llevarse la batalla la noche de hoy, viernes de sentencia. A continuación, por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Ana María Parra. Concentradas, listas, 3, 2, 1. A un punto de la victoria el equipo de los famosos. Aquí está la potencia, aquí está la velocidad de Natalia Sánchez. Duelo de colombianas, pero la que tiene la delantera es Ana María Parra. Dale, 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 dale. Después de este episodio de Exatlón Estados Unidos a las 9 en su centro, la suerte Beloni, la comedia romántica del momento, y posteriormente, excelente, bien, café bien, con aroma de mujer. Enamórense nuevamente con esta nueva versión de esta historia maravillosa a las 10:09 centro, aquí en Telemundo, porque aquí están las mejores series para todos ustedes. Vamos, vamos, vamos. Ventaja considerable para Ana María Parra, que está trabajando con la manivela. Ya consiguió poner una victoria para el equipo de los contendientes el día de hoy, la noche de hoy. Ya sabes cómo, Ana. La otra victoria para el equipo azul fue de Octavio González, la primera de la noche para el equipo de los contendientes. Aquí viene Natalia Sánchez. Dale, dale, Natalia. Ya está trabajando por ti, venga, con esa plataforma. Ana Parra. El primer esférico para Ana Parra. Se le cae la primera pelota a Natalia Sánchez. Concentradas las dos. Buscando el segundo esférico, Ana Parra ya lo coloca. Y ahora a trabajar con los canastos. Tiene ventaja considerable Ana María Parra. Lanza Ana María y falla el primero. Ya coloca el primero. Lanza Ana María. Tranquila, lleva dos bolitas de ventaja. El segundo para Ana María. Sigue trabajando Natalia Sánchez. El tercero para Ana María. Lanza Ana María. Venga, 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 está acá. Le quedan dos a Ana Parra. Buscando el primer esférico en la plataforma, Natalia Sánchez. A uno Ana María. Lanza Ana María. Y la victoria es de Ana María. El baloncesto es su pasión. 9-3 la pizarra. Segunda victoria de la noche para Ana María Parra. No se quita, no se rinde el equipo de los contendientes. Y el tiempo de Ana, 1:55. Vi que te caíste, ¿no? A lo mejor... Sí, en la valla. En la vallita. Sí. Ahí sí, como que te tropezaste. Me caí en la última y como que era... Sabía que tenía que hacerlo muy bien porque igual ella siempre me saca mucho en el circuito. Ajá. Y nada, intenté llegar ahí calmada, pero... Como que era, fallé mucho. No, ni siquiera alcancé a tirar las bolas.